Hola y bienvenidos a todos al canal Llena tus bolsillos. Y en esta ocasión estamos con una nueva plataforma para ganar dinero con encuestas llamada Opine y Gane. Y es una plataforma que está disponible para España. Esta página nos hace invitaciones a estudios sobre empresas, temas, que bueno, en el cual nosotros por unos minutos estamos respondiendo una serie de preguntas o cuestiones. Nos van a pagar una cantidad de dinero que puede rondar entre los 50 céntimos las más bajas e incluso de 3-4 euros la más elevada, que la verdad que es una cantidad bastante importante, viendo pues lo que se puede ir ganando en las diferentes páginas de negocios que conocemos. La plataforma, aquí tengo la información sobre la página, es decir, las características, que yo le doy una valoración de 5 de 5. Lleva desde el año 2004 en línea, acepta España. El mínimo de cobro son 15 euros. El nivel de referidos no tiene y no tiene comisiones por invitar a gente. Anteriormente sí las tenía. Había plataformas como DaisyCon o TraeTrae que sí que podía tener esta página, pero actualmente no la tiene. ¿Cómo paga? Pues paga por cheques Amazon, tarjetas El Corte Inglés, Zalando, diferentes tiendas online. Ahora echamos un vistazo a todas ellas. Y como otras características, yo personalmente, esto es una opinión personal, las encuestas las pagan bastante bien y también por el tipo de duración. Pueden ser cortitas de 5, 6, 7 y pagarnos un euro, o también un poco más elevadas de tiempo, como pueden ser de media hora, 40 minutos y nos pegan a lo mejor 2, 3, 4 euros. La plataforma nos registramos a través de introduciendo este formulario con nuestros datos. Siempre digo, estar atentos a datos como puede ser la fecha de nacimiento y sexo, que son datos que posteriormente no vamos a poder cambiar y que tener muy en cuenta el perfil que vamos a tener, que va a ser la clave para poder ganar dinero con este tipo de páginas. Las encuestas piden una serie de perfiles que suelen ser más o menos los mismos y en este caso tener en cuenta que estos datos no vamos a poder cambiarlos cuando hayamos registrado. Aquí abajo os dejo importante rellenar el perfil al 100%. Nosotros tenemos que rellenar y completar nuestro perfil al 100% en todas las plataformas de encuestas, ya que esto maximiza lo que es las posibilidades de que nos inviten a mayor cantidad de estudios de mercado. También os dejo por aquí un par de recomendaciones, un par de artículos de ayuda que son, bajo mi punto de vista, muy útiles, ya que plasman toda mi experiencia con las encuestas y la verdad que me han ido bastante bien. Recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas. Son dos artículos que os recomiendo que entréis, echéis un vistazo, apliquéis este tipo de información, ya que os digo qué perfiles son los que buscan, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cosas que tenemos que hacer bien. Y estos dos artículos os van a servir de ayuda. Y bueno, vamos a entrar al panel principal de Opine y Gane. Tenemos el panel principal, que es este de aquí, el perfil 100% completo. Aquí me dice que ya he llegado al mínimo. Consejos y sugerencias, pero tenemos aquí mis recompensas, que son los premios que vamos a canjear, que es tarjetas del Corte Inglés, 20 euros. Ticket Compliments Universal 20 euros, cheques regalo de Amazon 15 euros, Zalando, Hollywood Movie y 10 euros de donación a UNICEF. Deciros que, por ejemplo, en páginas como por Ticket Compliments son 20, decimos 20, pero pagamos 21, en 15 de Amazon y pagamos 16, es decir, de nuestro saldo, de nuestro balance que hayamos ganado de forma gratuita. Y podemos canjear máximo dos recompensas al día, aquí seleccionando 0, 1 o 2. Deciros que el canje es bastante rápido, nosotros lo solicitamos, nos envían el código, en mi caso con Amazon, y ese código lo introduje en los códigos donde se traducen para ese tipo de cheques o regalos de Amazon y automáticamente se acreditó sin ningún problema. ¿Cómo hacemos encuestas? Pues aquí, en esta plataforma, dentro de la página, no van a aparecer las encuestas. Tendríamos que irnos a nuestro correo electrónico donde nos hemos registrado y desde allí tendremos acceso a todas las encuestas que nos vayan haciendo. También os voy a dar una recomendación. Ahora entramos. Aquí tenemos, y además vais a poder ver con la frecuencia que nos envían las encuestas, por ejemplo, en el mes de octubre tenemos aquí, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, 15 encuestas en un mes, para que veáis más o menos la cantidad. Puede haber meses que envíen más o envíen menos, pero como veis es una... es un número bastante interesante de encuestas, ya que, bueno, podemos ganar dinero con ellas. Deciros que nosotros pinchamos desde aquí a la encuesta que queremos acceder. Nos dice el tema, los minutos y el dinero que ganamos y el botón para comenzar encuestas. Puede que haya días que no recibamos encuestas. ¿Cómo se soluciona eso? Nosotros, si imaginaros que no tenemos ninguna encuesta nueva, que todas las que están aquí las hemos hecho, y pulsaríamos de nuevo sobre una que ya tenemos abierta, daríamos al botón de comenzar encuesta y va a hacer una búsqueda de nuestro perfil, y si hay encuestas que encajan con ese perfil, vamos a tener acceso a poder, en este caso, acceder a la encuesta. Aunque no tengamos la invitación en nuestro email, podemos entrar a un correo ya anterior, pulsar sobre comenzar sobre la encuesta y si hay encuestas disponibles, vamos a poder completarla. La información que va a aparecer es la misma, lo que nos van a pagar, la duración, el tipo de encuesta, y de esta forma vamos a poder ir generando dinero. Yo próximamente haré el cobro de esta plataforma, ya que tengo el saldo, el mínimo ya que ya he recibido. Y bueno, nos falta por comprobar en el apartado de perfil si tenemos el perfil completo. Nos aparece esto, pero si no, desde aquí tendríamos que acceder y completar todos los datos al 100% del perfil. Como os he dicho, acceder al par de artículos que os he recomendado y pues seguir los pasos para tener un perfil, un buen perfil, en el cual nosotros comencemos a generar ingresos. Y aquí en la pestaña de mi cuenta tenemos un historial de, pues, de recompensas, de encuestas, de cuenta, donde podemos gestionar, pues, toda la información. Si queremos ver si nos han pagado una encuesta, pues vamos a historial de encuestas y aquí nos aparece, pues, la fecha, el tipo, si está completada, recompensa y número de encuesta. Y básicamente es esto, Pinegan. Es muy sencilla, es muy interesante, yo la recomiendo muchísimo, ya que podemos ganar dinero con dando nuestra opinión. Y por hay encuestas, suele haber en ocasiones encuestas muy cortas de duración y con un incentivo bastante interesante. Así que desde aquí ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like. Si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Pasaros por llenatusbolsillos.com, que es mi página donde publico todas las páginas de ganar dinero, pagos, noticias, secciones de búsqueda para negocios para tu país. Tengo también una guía para novatos de Bitcoin. Y bueno, cualquier duda, como he dicho, dejarla abajo en los comentarios. Y nos vamos viendo en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos. Adiós.